soy Sicari y el día de hoy les quiero platicar de un juego que se llama Autopsy Simulator. Fue desarrollado por un estudio llamado Woodlawn Games. Y sí, este juego nos va a mostrar otra historia más de hacer autopsias, de investigar qué fue lo que ocurrió realmente con los cadáveres que nos llegan. Y obviamente tiene similitudes a The Mortuary Assistant. Sin embargo, lo que me gusta mucho de este juego es que es un poquito más visceral. De hecho, nos hace adentrarnos tal cual en la anatomía humana, hacer cosas un poquito más turbias en cuestiones de abrir cuerpos y sacar órganos, cortarlos y tratar de buscar en cada rincón pistas para saber qué fue lo que realmente ocurrió con los cadáveres que tenemos enfrente. Así que si ustedes como que no les gustan ese tipo de cosas un poquito más gore, o en donde sientan que están pues haciendo algo malo al abrir el cuerpo humano de una persona que está ahí muerta, pues creo que no va a ser lo suyo. Sin embargo, si ustedes también son un poquito mórbidos como yo, creo que este juego les va a interesar bastante. Lo que me encanta es que sí contaron con la ayuda de personas que realmente se dedican a eso. Por eso los pasos a seguir en este juego son un poquito más concretos, más realistas, de que sí, ahora agarras el cerebro y le partes un pedacito y comienzas a investigar y lo ves con una lupa y cosas así. Así que sí, es un poquito más grotesco, por así decirlo, pero realista. Y es lo que me encanta de este tipo de juegos, que realmente son cosas que personas hacen en su día a día, que es su trabajo, que se dedican a ello, que conocen historias perturbadoras, que ven muerte diariamente. Y eso me encanta, que le pongan ese pizquita de realismo de, oye, ¿sabes qué? Estas cosas ocurren. Y no porque quieras ignorarlas significa que no están pasando. Hay mucha gente que lo hace y esta vez vamos a ponerte en sus zapatos para que comprendas cómo es el proceso. Y además, mis queridos gamers, no solo es ver las historias, investigar las pistas, abrir cadáveres, sino que eventualmente pues cosas atroces sí van a comenzar a suceder. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿creen que sean alucinaciones de nuestro personaje principal de tanto ver este tipo de situaciones tan turbias, o que realmente haya algo sobrenatural? ¿Ustedes qué piensan, gamers? Las dos cosas se me hacen bastante interesantes, ¿no? Porque crean o no, supongo que trabajar con tantas personas muertas puede ocasionarte alguna especie de trauma, si es que aún no eres tan fuerte mentalmente hablando, ¿no? Como para conocer sus historias, saber por qué fallecieron, estar ahí tú abriéndolos y, no sé, a lo mejor al cadáver no le gusta. Pero se me hizo un juego bastante interesante, que creo que a todas mis compañeritos que también les encanta el gore y las cosas realistas van a apreciar bastante. Así que tienen otra opción en dado caso de que Mortuary Assistant no les haya gustado, porque ese luego nos muestra cosas como de, ah, demonios, y hay esto, y hay el otro, sino que aquí sí te ponen como que primero tienes que hacer como cosas más científicas, ¿no? Ver los niveles de sangre o si hay alcohol en esto o cosas así. Entonces creo que por eso me agradó bastante este juego. Y bueno, gamers, eso fue todo por hoy. Yo no les quiero hacer más spoilers para que ustedes solitos los investiguen cuando ya tengan este juego en sus manitas. Pueden ir jugando el demo para que se den una idea si realmente los atrapa o no, así que ya lo saben. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver, y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para mi lindísimo Alex Uzumaki. Ya no recordaba ese juego de los Simpsons, es cierto. Pero creo que es lo más genial, ¿no? Cuando no sabes quién puede ser el malo, quién puede ser el demonio, el fantasma, el alienígena, y que tú estés así como de, no, desconfío de todos, oh Dios mío, voy a morir. Y que sea más que nada tu paranoia, pues asustándote. Es lo que me encanta de los juegos. Y también saluditos a Lindo Deck. Y oigan, como no me comentaron, pues yo dije, a lo mejor no vieron mi video, no sé, no están aquí. Entonces ya saben que yo siempre saludo a las personitas que me comentan, ¿no? Entonces por eso fue una confusión, pero no se preocupen, aquí están. Saludos dobles, abracitos dobles, besitos dobles, ¡mua! Para que no se me queden tristes. También, ojalá que el juego no decepcione. Yo creo que no, tengo esperanzas de que quede cool, sobre todo porque ya sabemos quiénes están detrás de él. Pero ya veremos qué es lo que sucede.
También saluditos a la linda Chio Márquez. Y yo sé que no te gustan los juegos de terror, que te dan ansiedad, pero ahí demuestras tu valentía, ¿sabes? El simple hecho que lo intentes para mí significa como de que okay, ya dio el primer paso. Eso es genial. Así que tú, los que quieras jugar y los que no, pues nada más sabes que existen. Puedes ver a otras personas asustarse con ellos, no lo sé. Pero creo que sí es bastante interesante y se me hace muy lindo que estés aquí presente en mi sección, aún sabiendo que te dan cosita los juegos de terror, que apoyes mi contenido. Lo agradezco muchísimo y me encanta verte por aquí, a pesar de que te da ansiedad el terror. Te comprenden muchos, créeme. Yo también te apoyo. Bueno, a mí sí me encantan las cosas de terror, pero puedo entenderte y por eso te digo que valoro más tu presencia aquí. Y muchas gracias por tu apoyo. Y por último, pero no por menos, a mi lindísimo Trapito. Y pasó lo mismo que con Deac. No los vi. Dije, oh Dios mío, quizás no lo vieron. A lo mejor se les perdió entre todo el contenido. No lo sé. Pero por eso, pues dije, a lo mejor, pues no sé qué decirles. No sé. Y a la mera hora ya los leo y como que se me va el avión. Y según yo, como que en mi mente ya hice todo. Y pues resulta que no. Pero si algún día no tienen nada que decir, déjenme un corazoncito morado. Y yo voy a saber, los voy a saludar en el siguiente video porque ya sé que está su presencia ahí, que lo vieron y con el simple hecho de ponerme un corazoncito morado, pues yo ya sé que los voy a saludar, que estuvieron presentes viendo mi contenido y saben que siempre los voy a saludar con mucho cariño y solo fue eso. Que ya saben que yo siempre saludo a las personitas que me comentan y como en esta ocasión pues no los vi, por eso fue, pero no fue por nada malo ni porque ya no los quiera, al contrario, saben que ustedes tienen un lugar especial en mi cocorito. Y bueno, mis queridos gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Creo que hoy no pasaron cosas raras, ¿no? Primera vez en mi vida. No es cierto. Bueno, bye. Bueno, no es cierto, creo que sí se cayó algo y sonó algo, pero no sé, ya lo veré. Lo voy a dejar aquí. La esencia del troll. Bye. Para más contenido retro, síguenos en RetroGamerMX o si prefieres vernos jugar cosas más modernas, venos en LiveMX. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí en la caja de comentarios. Nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video. Adiós.